Bienvenidos al misterio en planeta intraterreno, donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas las inquietudes y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito, planeta intraterreno. Comienza para todos y todas. En estos instantes, disfrutad y gracias por la escucha. Bienvenidos al misterio en planeta intraterreno, donde todas vuestras dudas serán resueltas y donde todas las inquietudes y todas las sensibilidades tendrán cabida en este espacio infinito, planeta intraterreno. Comienza para todos y todas en estos instantes. Disfrutad y gracias por la escucha. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. ¿Los puedes citar? ¿No estar de acuerdo con ellos? Glorificarlos o insultarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas. Empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Intraterreno en esta nueva etapa, en el año 2022, Candado Gregoriano. Y nada, un poco presentaros esta nueva etapa, que en realidad no va a ser nueva, va a ser fundamentalmente igual que la que habéis estado acostumbrados y acostumbradas hasta ahora. Y en definitiva, eso sí, hay nuevas perspectivas y hay nuevos objetivos completamente diferentes de los que hemos tenido el año pasado, que ha sido un año repleto de satisfacciones, ¿no?, para Planeta Intraterreno y en el terreno personal también. ¿Por qué no decirlo? Así que, pues nada, emplazándoos a que podamos seguir en esa misma dinámica, incluso mejorarla y lograr objetivos comunes, ¿no? No solo para mí, sino para vosotros y vosotras también. En esa estamos. Así que un abrazo muy grande. Gracias, 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 gracias por estar ahí, por apoyarnos. La resistencia continúa 2022, Planeta Intraterreno 2022. A por ellos. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en directo por Planeta Intraterreno y muy contentos, muy felices, muy renovados por dentro y por fuera. No es obvio que hemos pasado estos primeros días del año, ¿no?, del año 2022, y que han sido un poco de prueba, ¿no? Entonces, entonces un poco, pues han sido unos días de prueba y tal, pero ahora nos sentimos mucho más rejuvenecidos en todos los sentidos, ¿no? Valga la redundancia.
y eso pues es de agradecer y es de regocijarnos, digamos, en todos los sentidos. Bueno, vamos al tema. El tema de las ciudades intraterrenas, es decir, cuando hablamos de ciudades intraterrenas, pues la gente piensa que estamos hablando de cosas de entelequias o de lugares muy inaccesibles o incluso inexistentes, ¿no? Es decir, que no tienen ningún tipo de realidad. Pero no es así. Es decir, las ciudades intraterrenas, de hecho, y esto es algo que no había comunicado hasta ahora, pues porque a lo mejor no era el momento, o porque no era. Hoy no vamos a poner imágenes, ni vamos a poner nada así un poco de apoyo, quizás, pues porque no es necesario, porque simplemente es el comentario acerca de la entidad de las propias ciudades intraterrenas, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la ciudad intraterrena de Los Ángeles es una ciudad especular de la ciudad de Los Ángeles. O sea, es una ciudad muy parecida en todos los sentidos, excepto que existe una especie como de pirámide holográfica, pues es una pirámide así en plan cyberpunk, que está en una de las zonas más pobladas de Los Ángeles intraterrenos, Los Ángeles intraterrena, mejor dicho, y en esta pirámide lo que hace es transmitir todas las informaciones y todos los conocimientos necesarios para el transporte, para la vida común, etcétera, de la gente que vive allí. Hay coches en Los Ángeles intraterrena. Hay coches, hay semáforos, hay calles, hay personas viviendo, hay fincas. Es decir, las ciudades intraterrenas son incluso más modernas que las nuestras. ¿Vale? No digo que haya una ciudad intraterrena especular, ¿vale? Bajo cualquier ciudad importante de este planeta. En este caso he puesto como ejemplo Los Ángeles, Estados Unidos, pero en realidad no es así, no es necesario. No, es decir, me refiero al tema de bases subterráneas. Sí, hay bases subterráneas prácticamente debajo de cada ciudad importante, de cada centro urbano importante de este mundo, ¿no? Pero no ocurre así con el tema de las ciudades intraterrenas, ¿vale? Además, tenemos la imagen de que las ciudades intraterrenas es como algo ancestral, es decir, son como ciudades ancladas en el tiempo, ciudades primitivas, ciudades que no, ¿cómo explicaroslo? Que no han pasado de una cierta, de un cierto grado de desarrollo, ¿no? Es decir, que hay lagos, que hay bosques, que hay animales y tal, y viven los seres humanos junto a otras razas extraterrestres, e intraterrenas, pero que no existe un desarrollo urbano o un desarrollo a la par, ¿vale? Lo cual es evidentemente es falso, ¿vale? Entonces lo que ya os he comentado en otros foros hoy, veo que estáis viendo que hay ciertos cambios en mi persona y un poco la parafernalia que suelo yo tener y tal. Os puedo asegurar que me siento muy bien, me siento renovado en todos los sentidos. Y que eso es algo que es simplemente pues de agradecer y que es por un apercibimiento de la realidad, ¿no? Es decir, las últimas semanas, pues
ha habido un vuelco, digamos, ¿vale? Un cambio de paradigma. Y la gente, pues obviamente hay gente que ese cambio de paradigma o ese cambio de estructura espiritual de las cosas, ese eje sobre el que se basa la realidad, digamos, de la que nace la realidad, porque yo pienso que la realidad nace desde un punto de vista espiritual y se transforma en un punto de vista material o matérico, ¿no? La mal llamada realidad consensual 3D, etcétera. Entonces, lo que os estaba comentando, la posibilidad o no de que yo vuelva a Brasil, la posibilidad o no de que yo vuelva a mi casa, a Brasil, a realizar mi trabajo allí de nuevo desde Brasil, es algo que ha propiciado una serie de cambios y una serie de circunstancias y una serie de consecuencias en muchas personas a las que yo pretendidamente consideraba amigos y amigas, pero que han tenido, en vez de apoyarme y de verme y apoyarme en mi felicidad, ¿no? y en mi satisfacción del poder volver allí a Brasil, ¿no? Se han visto poseídos por una especie de psicosis, una especie de enfermedad psíquica, psicológica muy, muy tremenda, ¿no? Y nada, y se han cerrado en banda e incluso me han intentado ningunear. Es decir, en mi propio trabajo. Quiero decir, si yo colaboro con alguien en un programa de radio, no me invites para no invitarme, es decir, no me invites para ningunearme, o sea, o estás mal de la cabeza, míratelo, miráoslo bien, porque no es lógico, ¿vale? Es decir, y ya no solo por el trato moral, es decir, la capacidad de empatía con tus colaboradores o tus invitados, sino por la incapacidad intelectual mínima para poder comprender de qué es lo que estás haciendo y de qué trata todo esto. Mirad, yo he intentado e intento siempre, quizás de una manera excesiva o de una manera fanática incluso, ser coherente, ¿vale? Ser coherente en todo lo que hago, con todas las cosas que realizo, etcétera. Lo que pasa es que el mundo en el cual yo vivo, y sobre todo en España, es un mundo en el cual la coherencia, sobre todo la moral, pues no está muy en boga, ¿vale? Incluso cierto tipo de relativismo moral, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha, se ve incluso bien, ¿no? Y bueno, pues en esas cosas yo no tengo nada que ver, porque es justamente el monstruo con el que intentamos dirimir, es decir, el monstruo que intentamos destruir. Es ese, ¿vale? Esa institucionalización permanente y perpetua que ahoga al planeta Tierra, ¿no? Entonces, lo que os estaba comentando, esa alegría eterna, intensa, fabulosa que yo tengo conforme a la cercanía de mi posibilidad de volver a mi casa a Brasil, con mi jardín, mi perrita, mi gato, etcétera, la gente, en vez de apoyarme aquí en España y decir, hostia, tío, pues me alegro mogollón, me alegro, tío, o sea, ojalá no te fueras y tal, y pudiéramos hacer más cosas por aquí y tal, no, lo que he visto es una negatividad y una regresión psíquica por parte de mucha gente, como diciendo, pero, o sea, como intentando eliminarme ya físicamente, ¿no?, de la ecuación, aquí en España, es decir, como si no hubiera existido, como si no quieren apoyarme, no quieren nada de mí. Bueno, pues es un problema psicológico grave, ¿vale? Porque el mismo trabajo que yo puedo realizar desde allí lo puedo realizar desde aquí. Es decir, incluso puedo estar una temporada allí, luego una temporada aquí, etcétera. Es decir, la doble nacionalidad la tengo pensando hace tiempo, ¿no?
y no creo que sea tampoco ningún tipo de problema ser español y además español ser brasileño. Es decir, sería para mí, vamos, la felicidad absoluta. Así mi corazón no estaría dividido. ¿Vale? Porque es un enorme amor el que siento hacia el pueblo de Brasil, hacia el pueblo de Brasil. Y también hacia mi país, ¿no? Hacia España. Entonces, las dos cosas. Con todo lo que se está moviendo alrededor de esos términos que acabo de señalar, España, Brasil, etcétera. Pero aparte de las fuerzas aquí un poco disgresivas, un poco disgregadoras, ¿no? Un país tan pequeño como España y que haya todavía problemas territoriales, me parece ridículo. No tiene ningún sentido. Ni desde un punto de vista intraterreno ni no intraterreno. España no llega a 500.000 de kilómetros cuadrados. Y Brasil, sin embargo, tiene 8.160 millones de kilómetros cuadrados, quiero decir. Y no existe ningún tipo de problema territorial. Ni de cuestionamiento acerca de la unidad de ese país. Entonces, claro, yo no sé exactamente estas fuerzas que ocurren, que están aquí en España, a qué sirven realmente o cuáles son sus objetivos. Pero bueno, aparte de eso, que no quiero entrar en esa discreción, lo que os estaba comentando, las ciudades intraterrenas. Las ciudades intraterrenas son modernas. Son ultra modernas. ¿Vale? Incluso desde un punto de vista posmodernista, si queréis, o sea, desde el punto de vista de la utopía cyberpunk de William Gibson a partir de 1984 y tal, incluso desde ese punto de vista, las ciudades intraterrenas son igual que las nuestras. ¿Vale? Hay coches, hay gente viviendo en ellas, hay movimiento urbano. E incluso son más modernas y porque tienen otro tipo de aparatos y otro tipo de vehículos que son justamente los que aparecen en las películas, en muchas películas del futuro, ¿no? Es decir, como las Blade Runner 2049 y tal, pues esas son las ciudades intraterrenas, ¿vale? Entonces, claro, también es interesante, es importante percibir que esa diferencia entre las ciudades intraterrenas y las ciudades aquí del exterior se suma, aparte de eso, se suma la propia dinámica de lo que está ocurriendo en estos momentos en la superficie del planeta, que cada vez estamos siendo controlados por una élite de locos que intentan hacernos llegar, hacernos ir por su terreno, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ahora cambiando de tema un poco, volviendo a lo de Brasil, obviamente si tengo que volver a Brasil voy a tener que vacunarme, si vuelvo a Brasil, quiero decir, con ello, y tendré pues que hacer toda la pauta completa y pipipi, papapá y tal. Luego, todo el tema del Djokovic y tal, a mí me parece que ninguna persona en ningún medio de comunicación tiene derecho a insultar a nadie, y menos a un deportista de élite como es el Djokovic, un gran deportista. Y si él ha decidido eso y ha tenido el valor en estos momentos de tomar la decisión que ha tomado, no se le puede insultar, y además de una manera como yo nunca había visto
que se pudiera insultar por parte de los medios de comunicación a este gran deportista, ¿no? Entonces incluso lo ven como una derrota de él, ¿no? El hecho de no haberse vacunado o no querer vacunarse y verlo fuera de las competiciones como Roland Garros y tal. Hay mucho que dirimir ahí, hay mucho que cuestionar ahí y hay mucho que reflexionar ahí realmente qué es lo que está pasando. Y el caso Djokovic lo que ha hecho es un poco llamar la atención sobre esa supuesta realidad en la cual porque vamos a ver, es decir, si realmente fuera lo que ellos dicen y fuera una cosa tan absurdamente grave, una cosa vírica que estuviera destruyendo la humanidad, la última actitud que tomarían los gobiernos sería la de imponer nada a nadie o la de obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, porque en teoría estábamos viviendo en de pseudodemocracias, ¿vale? Entonces, obligación ninguna. Obligación no existe. Y ni en estas circunstancias, ni aunque hubiera una guerra nuclear. Imaginaos entonces si hubiera una guerra entre países o entre bloques, ¿cómo nos tratarían los gobiernos? Seríamos carne, o sea, tendríamos que ir a luchar sí o sí. O tendríamos que morir por unas ideas que a lo mejor no son nuestras, es decir, como en el siglo pasado, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es exactamente la misma actitud de control monopolista por parte de los supuestos gobiernos que nos representan y tal, y que supuestamente nos están defendiendo de y nos están protegiendo, ¿no? De los peligros. De cualquier tipo de peligros, y cuando son ellos el mayor peligro en estos momentos, todos los gobiernos y todos los que están apoyando a una actitud beligerante, ni siquiera es una actitud inocente, sino una actitud beligerante de obligación. No existe opción. Entonces, si no existe opción y es obligatorio todo, primero, tendríamos que entonces plantearnos de nuevo qué es la democracia, ¿no? Tendríamos que plantearnos entonces realmente a qué principios circunscribiéndose los gobiernos, y por lo tanto tendríamos que preguntarnos y plantearnos y cuestionarnos realmente si estos gobiernos realmente son ya factibles de la manera que lo son, o los medios de comunicación de masa, si realmente son necesarios de la manera en que lo están utilizando sus medios para bombardear y obligar a una sola versión de la realidad, ni siquiera una versión multidimensional de la realidad, sino una exclusiva versión de la realidad, una versión monolítica, una versión además poco contrastada. Entonces, claro, a mí me han enseñado que Si una versión de la realidad no está contrastada, y no solo no está contrastada, sino que además es la única, es decir, es pensamiento único, es una única, pero ¿qué está pasando? ¿Pero qué estamos viendo? Con la excusa, que me da igual la excusa cual sea, que me da igual la circunstancia, me da exactamente lo mismo, no tiene ninguna importancia respecto a la importancia mayor, que es el criterio de libertad del ser humano, de elección del ser humano, y sobre todo de
de supervivencia del ser humano, pero la supervivencia del ser humano no proviene de la obligación por parte de arriba a abajo, por parte de los gobiernos, de que tengamos que ponernos bozales o tengamos que ponernos correas para salir a la calle. La supervivencia de una sociedad, de un régimen democrático y de un mundo desarrollado depende de la capacidad de los gobiernos de asimilar las respuestas contradictorias dentro del seno de esa sociedad, de asimilar esas respuestas y de hacerlas propias, no de rechazarlas, no de perseguirlas, no de convertirlas en clandestinas o en peligrosas o en potencialmente dañinas para el resto de la sociedad. Es decir, justo lo contrario de lo que están haciendo. Es decir, están justamente yéndose a un sitio muy peligroso para ellos, un abismo muy grande, porque allí lo único que va a ocurrir es que el pueblo se harte y empiecen a pasar cosas como la Revolución Francesa. Empieza a haber guillotinas por todos lados y ya está, y se acaba rápidamente con el problema este, ¿eh?, de las élites y tal. En 4 días acabamos con ellos, pero así. El pueblo es rápido a la hora de impartir justicia, ¿sabes? Entonces es simplemente no os vayáis mucho, se os está viendo demasiado el percal de el totalitarismo informativo, se os está viendo demasiado el percal del totalitarismo ideológico, se os está viendo demasiado el percal del totalitarismo no nacimos para eso. O sea, yo no fui educado para esto, para vivir en un régimen de imposición. Llevamos así 3 años, ¿eh? 3 o 4 años. Vivir bajo un régimen de terror, de no hagas esto, no hagas aquello, ponte esto, ponte aquello, no puedes entrar aquí, necesitas no sé qué. ¿Desde cuándo yo necesito para ir a comer a un restaurante un pasaporte? Pues lo han hecho. Claro, si eso no estuviera relacionado con lo que nosotros ya sabemos de pues lo que ya sabemos de que en realidad lo que quieren es imponer un sistema económico digital en el cual ya simplemente con un código QR que tengas tatuado en la piel ya puedas sacar dinero, y ese es el objetivo, es decir, convertirnos en productos de venta en el mercado, convertirnos en seres diabólicamente pertenecientes a la bestia, o sea, lo que decía el Apocalipsis, ¿vale? Los últimos días, pues estamos viviendo eso, y no soy muy bíblico, porque yo no, desgraciadamente, no he tenido yo una educación bíblica, así que va por ahí el tema. Pero bueno, también quería comentaros que hoy he visto un vídeo que me ha traído a colación Josiane, mi amiga de Brasil. Cuando yo, en el año 2014, cuando yo residía ahí en Brasil, acerca de la diferencia entre América del Sur y Occidente. Y mirad, Occidente es Disneylandia, es decir, aquí donde estamos viviendo es todo Occidente, digamos, es todo una gran feria de vanidades. Pero con la contrapartida de, obviamente, tienes que pasar por el aro. En América del Sur tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero tienes la libertad de morirte de hambre y de que te maten,
Vale, pues la violencia es allí es una cosa natural. La violencia, el asesinato, es muy sencillo, muy fácil, y es más fácil incluso que otro tipo de soluciones. Claro, eso aquí no tiene, aquí no, aquí es lo contrario, no tiene ningún sentido, porque aquí es el miedo a la muerte. Y con ese miedo a la muerte, pues es con lo que se funciona. Y en parte todo esto que está ocurriendo, pues proviene ese control precisamente porque nos han inculcado ese miedo a la muerte. Bueno, entonces cuando yo estaba allí en Brasil en 2014, lo estoy un poco sacando el tema un poco a colación el tema de cuando estaba allí. Y cómo en América del Sur no tienen ni idea de lo que les están preparando para el futuro, que es lo que nosotros ya estamos aquí hace tiempo implementados. Lo que yo vengo recogiendo en los 49 volúmenes del complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2022. Es decir, el control a base de implantes de chips y tal, durante generaciones, control sistemático de la población, psicológico y sobre todo electropsicológico. ¿Vale? Hay una serie de libros. Estados Unidos es muy parecido a Europa, ¿eh? Amigo de Alex Collier, llamado Val Valerian. Este señor, Val Valerian, escribió una serie de libros, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3 y Matrix 4. ¿Vale? No sé si aparecen aquí esos números romanos. Ahí. ¿Vale? 4. 4 volúmenes, creo que hay incluso Matrix 5, en... Y además es el epígrafe, ¿eh? El epígrafe es control electrónico de la población en base a tecnologías alienígenas en el mundo occidental, ¿vale? Y no solamente es el contenido del libro en inglés, sino los diagramas, los dibujos que aparecen sobre todo en Aliens Grises, y cómo utilizan toda una serie de tecnologías que donan o donaron a los gobiernos o a los ejércitos del planeta para realizar esa proeza, digamos, de controlar electrónicamente a toda la sociedad. Después, pues, si queréis, hablamos de Snowden, de la NSA, de lo que él descubrió y tal, y que está relacionado un poco con este tema. Si queréis, hablamos también en otra ocasión, hablaremos de Gary McKinnon, hablaremos de este hacker que descubrió en los en los ordenadores de la NASA. Pues Gary McKinnon en el año 92 descubrió en los ordenadores de la NASA, descubrió un apartado. Esto es muy, muy anterior, ¿eh? Es anterior al tema de Snowden y de Julian Assange incluso. Descubrió que había un apartado que ponía una especie de proyecto espacial secreto de Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, otros países también, y había agentes no terrestres. ¿Vale? Ok. Agentes no terrestres. Es decir, un proyecto espacial secreto de Estados Unidos
con agentes no terrestres, eso significa dos cosas, o pueden ser agentes humanos, es decir, pueden ser tenientes o coroneles o soldados o lo que sea, que viven en bases en otros lugares, en otros planetas, en la Luna o en Marte o en otros lugares, o bien pueden ser agentes no humanos directamente. Se le metió en la cárcel al señor Gary McKinnon. No sé si habrá salido ya, si estará todavía ahí en prisión, pero desde luego si lo hicieron pasar mal, ¿vale?, al señor Gary McKinnon. Luego hay otro whistleblower de estos, otro informante muy interesante, que al cual yo no conocía, que se llama Richard King. En el año 95 empezó a informar de una serie de bases subterráneas en Inglaterra, ¿vale? Incluso hay una base subterránea que se llama Pismore, cerca de Surrey, cerca de Inglaterra, de Surrey, de la localidad de Surrey, en la cual pues él intervino en operaciones muy delicadas con diversas razas extraterrestres, ¿vale? Aliens grises y reptilianos. Bueno, aquí tenemos que hacer una colación, tenemos que hacer un intermezzo, digamos, y deciros que tanto las razas grisáceas como las razas reptilianas en gran medida son artificiales, ¿vale? Más los aliens grises, obviamente. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa esto es lo que os estoy comentando, es decir, que estas razas no son naturales, son artificiales, son creadas por ordenadores de los reptilianos, grandes ordenadores de los reptilianos, y estos ordenadores se dedican a diseñar genéticamente a estas razas, ¿vale? Incluso el Richard King este descubrió que había una serie de razas que se llaman programadas de manera formas de vida programadas por ordenador, ¿vale? En inglés es PLG, algo así, una serie de siglas. Entonces, estas formas de vida generadas por ordenador, unas parte de ellas, ¿vale?, eran ciertas razas grisáceas que habían nacido en este planeta, aquí en nuestro planeta. Es decir, que han sido creadas por la colaboración entre ordenadores de los reptilianos y ordenadores militares humanos para generar formas de vida artificiales, generadas por ordenador. Es decir, inteligencias artificiales directamente, pero que generan formas de vida biológica. En este caso, ciertas razas de aliens grises son terrestres, porque han sido fabricadas por militares humanos en nuestro planeta, ¿vale? Muchos aliens grises, de hecho, que están en este planeta en estos momentos, han sido generados por ordenador, por militares humanos. No solo eso, sino que muchos de los ovnis que vemos, es decir, por ejemplo, las naves de los delfiditas, que son así triangulares, ¿vale? Muchas de ellas han sido utilizadas por ingeniería reversa para precisamente generar momentos de terror, como ocurrió en los 90 en Bélgica, ¿no? Con la cantidad de avistamientos que hubo de cierto tipo de ovnis triangulares. Estos ovnis triangulares son fabricados por los militares, igual que muchas razas de aliens grises. Las abducciones que realizan son reales,
a través de estas naves y a través de estos aliens grises. Y son tan reales como si se hubieran realizado por aliens grises provenientes de Zeta Reticuli o de otras galaxias, como si han sido creados por los propios militares. ¿Vale? Entonces es una especie como de doble conspiración en la cual los militares se lavan las manos porque ellos no son los ejecutores de esas abducciones. Y sin embargo son ellos los que han fabricado los elementos de ataque, digamos, a la raza humana, en este caso, a través de la creación de estas formas de vida artificiales. ¿Vale? Esto es muy interesante porque esto es, además, confirma todo el tema que nosotros hemos estado investigando acerca de bases subterráneas desde los años 60, cuando se vienen produciendo sobre todo el enorme desarrollo de estas bases subterráneas en todo el planeta. Pero sobre todo la información muy interesante que consiste en precisamente la generación de estas formas de vida artificiales, ¿vale? Programadas. Ellos lo llaman Programmed Life Forms, ¿vale? Aliens grises fabricados, naves fabricadas por ingeniería reversa, descienden de los cielos, provocan terror, pánico, abducen a personas y no son extraterrestres, son terrestres. Cuidado. Pero, obviamente, con colaboración de todos estos elementos extraterrestres, de todas estas tecnologías que les han enseñado cómo realizar esos actos de terror y de control sobre la población, porque para eso es, sobre todo, para lo que sirve una abducción, ¿vale? Hay más cosas, podría deciros más cosas, pero no sé yo si sería oportuno hablar en estos momentos de ciertas cosas, porque hay más razas. Es decir, el señor Richard King descubrió descubrió otras razas, ¿vale? Que vivían en estas bases subterráneas militares, ¿vale? Que todos conocemos. Aquí mismo la de Vetera, aquí en la base de la OTAN. Voy a ver si llamo a algún mando militar y me dice, pues, me puede responder algunas preguntas. Es decir, ¿a qué os dedicáis? Si tenéis, pues eso, algún tipo de nivel subterráneo, o si os dedicáis a experimentos de algún tipo. Experimentos con elementos no terrestres. Si me podré informar de ello, a ver qué me responden. O algún tipo de entrevista o algún tipo de feedback en el cual ellos me puedan informar o yo pueda acudir a la base de la OTAN y investigar sobre lo que hay allí, ¿no? Veremos, ya os iré comentando cuando tengo que conseguir los teléfonos y los emails para ver si consigo esa entrevista, porque sería muy interesante. El jefe militar de la base de la OTAN en Vetera, aquí en Valencia, pues sería una enorme entrevista y yo creo que sería de una gran amabilidad, una gran deferencia por su parte si accediera a concederme la entrevista y a poder escribir un libro sobre esa información que me pueda aportar. Ya os lo iré comentando. Yo creo que no es tan difícil como parece, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, una parte de la información de Richard King, ya simplemente el hecho de que hable de formas de vida programadas artificialmente, es decir, de manera digital,
ya significa que estamos en esto era los años 90, ¿vale? Imagínate cómo están ahora las cosas. Bueno, pues hay una raza, al final voy a hablar de ello. Hay una raza que son seres como nosotros, humanos, es decir, igual que nosotros, cabeza, tronco, extremidades, manos, dedos, etcétera, pero que su constitución física, matérica, es cristal. Y claro, tú te preguntas y dirás, pero bueno, ¿cómo que cristal? Pues bueno, esto tiene pirita, tiene cuarzo, esto es cristal. Sí, esto es una amatista brasileña, ¿no? También es cristal. No, no, pero existen seres físicos, hay razas, y están en este planeta, en estos momentos, que su constitución es de cristal. Son cristal. ¿Vale? Punto. Es decir, te los ves por ahí, por las bases subterráneas, a los seres cristal. Me imagino que escucharás cuando golpeen el suelo, pa, pa, pa. O la manera en que se desplacen, no sé exactamente cuál será. Pero desde luego, el hecho de simplemente la existencia de seres extraterrestres cristal es una información muy importante y que el señor Richard King nos ha aportado, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, ya no os voy a hablar, pues, del famoso incidente que tuvo durante el proyecto Montauk en 1984. El ingeniero de sonido este que colaboraba con Al Bielek, Preston Nichols, pues señala que de repente caminando por ahí por la base, pues a un reptiliano de 4 metros ahí con su cola y tal, y nada, y tenían encima de una mesa, tenían pues lo que se usa para desatascar las tuberías, que no sé si es una especie de ácido, no sé lo que es un líquido así como plateado y tal, ¿no? ¿Y cómo se ve que al coger al reptiliano, el bote y bebérselo? Entonces, claro, y pillar una coorza. Es decir, se ve que los reptilianos pillan coorzas con estas cosas de ferretería. Es decir, con cosas para desatascar tuberías, lo cual dice muy poco acerca de la constitución física de los reptilianos, o dice mucho, ¿vale? Es decir, esto es una anécdota que él contó en los años 80, en 1984, estando en pleno proyecto Montauk, y cómo pues ellos trabajaban con todo tipo de anomalías. Una de ellas era trabajar con reptilianos todo el rato, ¿vale? Luego, pues, la famosa anécdota del monstruo que fue creado en base a la silla de Montauk, por la mente de Duncan Cameron, que casi se carga toda la base porque se comió a 5 o 10 soldados. El monstruo este luego desapareció. Pero vamos, aquello fue un desastre. Es decir, la operación, el proyecto Montauk, terminó en fracaso, aunque han quedado muchos restos de aquella operación y se ha intentado tapar por parte de del ejército, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Se ha intentado tapar, pero vamos, de una manera total. Sin embargo, pues mira, aparece por ejemplo la serie esta de Stranger Things,
que un poco responde a los hechos que ocurrieron en 1983-1984, la cantidad de homeless, la cantidad de vagabundos, la cantidad de niños que fueron secuestrados y utilizados en las tripas del proyecto Montauk. ¿Vale? Es decir, tú tienes la silla de Montauk, porque la base del proyecto Montauk es una silla. Es una silla que aparece en la película Desafío Total, la de Verhoeven. Y en esta silla, a ti te colocaban en la silla, te colocaban los electrodos en la cabeza, los pies, los brazos, etc. Y todo lo que tú pensaras aparecía en una pantalla. Todos tus pensamientos. No solo eso, sino que tu Merkaba, es decir, tu protección áurica, la protección energética de tu cuerpo, mente, espíritu y tal, también aparecía en la pantalla y se grababa. Incluso gente muy psíquica, gente con poderes psíquicos muy fuertes, como por ejemplo el Duncan Cameron, o niños, por ejemplo, que los niños en los años 80 eran muy potentes a nivel psíquico, con ciertas habilidades psíquicas, y esto aparece en la película, la serie, perdón, de Netflix, Stranger Things, pues hay capacidades psíquicas, telepatía, telequinesia, etcétera. Entonces ellos utilizaban esos poderes de ciertos niños y lo que hacía la máquina era amplificar esos poderes, ¿vale? Amplificarlo de tal forma que sobre todo lo que se realizaba a través de la silla de Montauk era abrir portales, ¿vale? Pero no portales espaciotemporales, sino abrir un agujero de gusano físico, ¿vale? De kilómetros de distancia. De hecho, en una ocasión, y gracias a las habilidades psíquicas del propio Duncan Cameron, lograron introducir camiones, cuidado, camiones militares dentro de este agujero de gusano, que les dirigían directamente a las ciudades intramarcianas, subterráneas de Marte. ¿Vale? Allí reside una civilización que aparece también en la película de Verhoeven, Desafío Total, y estaban, digamos, inmersos en lingotes de oro. Había como trillones de toneladas de oro. ¿Qué hicieron? Cogieron los camiones, utilizaban la energía psíquica de los psíquicos, como el Duncan Cameron y estos niños, con gran poder de telequinesia, abrían el portal, llamarlo visión remota, tal, todo es unido, pero la máquina lo que hacía era amplificar esos poderes y dirigía el objetivo a las bases subterráneas, las ciudades intraterrenas de Marte. Cogían el oro y volvían a la base de Montauk con todo el oro robado de Marte, de esta civilización alienígena milenaria, ¿vale? Ancestral. Esto que estoy contando no es broma, esto no es una fantasía, esto es lo que ocurrió durante el proyecto Montauk. Y tenéis que saber, claro, el proyecto Montauk estuvo relacionado con el anterior proyecto, ¿cuál? El experimento Filadelfia, en el cual participó Nikola Tesla, Einstein, von Neumann, etc. ¿Vale? Quiero decir, la realidad, la verdad, la verdad más importante es la que nunca va a salir a la luz.
parte de esta verdad, de esta realidad, es la que os estoy comentando, pero no es toda la verdad y toda la realidad. Va mucho más allá todavía de lo que os podáis imaginar. Lo que nos ha llegado en retazos es estos temas, ¿vale? Lo que os he comentado del Richard King, lo que os he comentado ahora del Preston Nichol, lo que os he comentado del proyecto Montauk, etcétera. Pero tenéis que retrotraer vuestras agendas todavía más, ¿vale? Tenéis que imaginaros que la conspiración va todavía más allá. Tenéis que imaginaros que Roma, el Imperio Romano, conocía la energía nuclear. Tenéis que imaginar que en España, la península ibérica, se han liado a leches entre diversas razas extraterrestres. Los últimos millones de años, es decir, los grandes desiertos del interior de España, de la península ibérica, son producto de la radioactividad producida por estas guerras intergalácticas, ¿vale? Termonucleares, ¿vale? Entre diversas facciones extraterrestres. Igual que ocurrió en Mollengo Daro, pues aquí en España, España tiene su Mollengo Daro y tiene sus muchos Mollengo Daro, ¿vale? Los griegos, ¿qué más? Los griegos también conocían la energía nuclear y conocían la levitación electromagnética y por eso fabricaban ovnis. Los griegos, ¿vale? Por eso la enorme exuberancia de la cultura latina clásica griega y romana. Pero claro, no nos han dicho la verdad, no nos han dicho ni la mitad, ¿vale? Ni la mitad, ¿no? O sea, nos han dicho todo lo contrario a la realidad, justo lo opuesto. Entonces, claro, la quema de la Biblioteca de Alejandría fue simplemente una consecuencia para evitar que se supiera esta realidad. Entonces ahí se acabó una fase, se enterró todo lo que se había fabricado, todo lo que se había creado, pero siempre quedan algunas huellas, algunos, por supuesto, si vosotros analizáis muchas localidades del interior de España, veréis que existen pruebas de lo que os estoy comentando, en los desiertos de Murcia, del interior de Granada, de Murcia, Almería, etcétera. Allí existen pruebas de esas guerras termonucleares. Igual que en Mollengo Daro, yo desafío a los supuestos científicos a que realmente se dediquen a estudiar estos temas, ¿vale? Y que tengan el valor y tengan la suficiente honestidad para poder investigar de una manera científica estas cosas. Y nosotros no nos dedicamos a beneficiarnos de energía de muertos, como el Iker Jiménez o otra gente, ¿no? Que se dedican a los room escape rooms, es decir, al morbo, al miedo, a conseguir pasta en base a hacer rutas de misterio, a cementerios o a casas encantadas y tal. Yo creo que en España sobra un poco, no sé yo. Nosotros no nos dedicamos a eso. Ni lo que hace Iker Jiménez, ni lo que hace mucha gente que se dedica, que escribe un libro y ya, vamos, lo promocionan como si fuera eso, vamos, la rosquilleta, la piruleta del barrio, vamos. O sea, que todo el mundo conoce ese libro. Un solo libro. Nosotros llevamos 400 y pico libros publicados sobre diferentes temas y ámbitos de investigación. Ya no solamente ciudades intraterrenas, cuidado. Pero bueno, no pasa nada. Ellos tienen amigos y amigas, y amiguitos y amiguitas. Yo también tengo amigos y amigas. Pero son amigos de Suiza, de Portugal, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania. En Alemania tengo muchísimos seguidores. En todo el planeta.
que ya no solo me siguen desde hace años, sino que me compran libros, me envían mensajes, etcétera. Con mayor o menor fortuna, porque a veces me encuentro pues con algún esquizofrénico por ahí, pero bueno, eso también forma parte del trabajo al cual nosotros nos enfrentamos, ¿no? Y siempre, detrás de cualquier enfermedad, siempre existe un cierto grado de verdad. Lo que pasa es que el grado de violencia al cual suelen operar algunos elementos no es el nivel al cual yo estoy acostumbrado, ni quiero acostumbrarme. Yo estoy haciendo una investigación seria, estamos haciendo investigaciones serias. Como veis, los temas que yo he sacado como en esta hora que llevo aquí transmitiendo, habré sacado como 15 o 20 temas diferentes, ¿vale? Para investigar. Pues ya veréis como ninguno de esos temas va a salir en ninguno de los programas de Cuarto Milenio del señor Iker Jiménez, o en ninguno de los temas que salga en la página o en el blog del señor Guijarro, o ninguno de los temas de los cuales saque beneficio el señor Sierra con sus bestsellers. Y ese es el panorama que hay ahora. O no creo que sea el tema que utilice el señor Carvallal, pues Manu Carvallal, porque es que Manu Carvallal ni siquiera es ufólogo para mí es un antropólogo. Bueno, pues se dedica a hacer investigaciones antropológicas, porque parece una especie de detective en búsqueda de quién es el malo y quién es el fraude, cuando debería de hacer lo contrario. Es decir, debería de abrir el abanico de posibilidades y de temas, pero claro, hijos de la Inquisición, hijos de todos los Torquemada, de los de todos aquellos monjes que poblaban la península ibérica, España, y que se dedicaban sobre todo a perseguir a los herejes, ¿vale? Y a los heterodoxos. Y ese es un poco el papel omnímodo y papel ancestral que está llevando a cabo el señor Carvallal, por ejemplo, ¿no? Con el tema que hizo con Castaneda y tal. Aunque bueno, yo ni siquiera lo he leído. Es decir, yo me he leído los libros de Castaneda y creo que es un contenido válido, muy válido, además en estos momentos de proclamación mundial de la estupidez global. Entonces, amigos y amigas, pues es lo que hay. Nosotros hemos sacado en esta hora, simplemente en esta hora mecánica, más de 20 temas para poder desarrollar e investigar. Y lo seguiremos haciendo, mientras ellos se dedican ¿a qué? Pues a escarbar entre los huesos de los muertos, de sus muertos y de otros muertos, y a sacarles el máximo jugo y sacar energía y dinero de esos pobres muertos, y en vez de ayudar a que descansen, ya que descansaran en paz esas almas, y a exorcizar un poco el terreno patrio lleno de una sangre derramada desde hace cientos de años, desde la Inquisición, pasando por guerras civiles, etcétera, España no se ha realizado un estudio espiritual positivo para poder eliminar toda esa negatividad que está bajo tierra, que está en la sangre que cayó, en los huesos de los muertos. Esos muertos no han tenido descanso todavía. No se les ha dado una auténtica sepultura. Porque encima llegan estos y empiezan a escarbar en sus huesos y a sacar dinero en base a lo que ellos, a esas torturas que están infligiendo a estos pobres muertos, esas pobres almas, ¿no? Esos pobres seres que están ahí entre diversas dimensiones atrapados, ¿no? Entonces esta gentuza lo que hace es aprovecharse de eso económicamente, ¿vale? Y eso es lo que a mí me parece repugnante, ¿vale? Me parece repugnante vivir a costa de energía de los muertos, en vez de intentar un poco de respeto, un poco de respeto. Os falta mucho, tenéis mucha
felonía a la hora de tratar estos temas, ni siquiera un mínimo respeto a la hora de tratar estos temas. Sí, podéis ser muy respetuosos cuando hagáis vuestras investigaciones, pero no paráis de hablar de temas morbosos. Muertos, casas encantadas, asesinatos, etcétera. Eso es lo que ocurre en España en estos momentos. Incluido desde arriba, desde el señor Iker Jiménez, bueno, arriba, el que está ahí con los cuartos milenios y tal, hasta el cualquier youtuber que se cree Ghostbuster y pretende pues hacer su programa en base a que ha comprado pues un pulso electromagnético y tal, ¿vale? Para medir los pulsos electromagnéticos dentro de una sala o la capacidad de concentración de la energía plásmica negativa en un sitio o de la energía positiva en otro. Es decir, esta gente no trabaja por el bien de la humanidad. Esta gente trabaja simplemente por el interés propio y por el egoísmo propio para conseguir beneficios propios, ¿vale? Y yo nunca haré eso, porque yo tengo la gran suerte de que soy una persona honesta y soy una persona que intento ser coherente y me dedico a temas que intentan beneficiar a los demás, intentan beneficiar a la humanidad, intentan ¿cómo decirlo? Aportar luz. Temas que trataba, por ejemplo, Jimena de Oso o trataba JJ Benítez en Planeta Encantado. Esos son los temas a los cuales yo me dedico. O, por ejemplo, pues, más respecto al tema intraterreno, pues las cuevas de Bucegi o todo esto. Es decir, hay mucho que investigar como para encerrarse en temas de morbo y en temas de los muertos y en temas de los cementerios y no sé qué. Eso me y encima hacer turismo de eso. Perdona, perdonar, pero y además eso trae un karma y va a traer un karma muy fuerte, muy negativo. Lo siento mucho, yo no soy policía, no soy detective, no soy criminalista, aunque he conocido a muchos de ellos, me han admirado por mi trabajo, aunque no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Pero nosotros nos dedicamos a ciudades intraterrenas en España. Seguimos aquí. Y seguimos aquí, podemos seguir, pues estemos en Tonga, o estemos en Brasil, o estemos en el Congo, o estemos en el Tíbet. Allá donde estemos, transmitiremos. Eso os lo aseguro. Y seguiremos transmitiendo con la misma claridad y con la misma y con la misma definición de miras, digamos, hacia el futuro. Pues eso, un poco invitaros a que sigáis en el canal, aunque me da igual exactamente si os suscribís o si no os suscribís, eso no va a quitar ninguna ni me va a aportar nada nuevo. Aquí estamos simplemente para transmitir información, ¿vale? Información además que el resto no transmite y no informa, ¿vale? Ni siquiera los así más transgresores, los youtubers más transgresores, ¿vale? Ni los Iván, ni los parcerisas, ni ninguno de estos. Nosotros, ni los Alberto Canosa, ni nada parecido. Nosotros tenemos un único camino, el de la investigación intentando ser rigurosos, y esa información, esa rigurosidad también se le va añadiendo y se va enriqueciendo el caldo con aportes de otra gente y de otros investigadores,
Y bueno, pues es en lo que estamos. ¿Vale? Es que me da un poco de risa pensar en algunas cosas. Y cómo es posible que después de todo lo dicho, de todo lo hecho, que la gente aquí en España todavía no tenga ni siquiera la mínima capacidad intelectual para darse cuenta de lo mucho que hay que investigar todavía, de lo mucho que hay que hacer. Pero bueno, ese ya no es mi problema. Ya veremos desde dónde transmitiremos a partir de ahora, si será desde Brasil, si será desde el sur de Brasil, o será desde la costa de Bahía de Brasil, o será desde aquí, desde España, ya veremos. Pero seguiremos en nuestra investigación, obviamente, con la misma, con el mismo ímpetu, la misma honestidad, pese a quien le pese. Y eso, pues nada. Espero. Perdón. Y eso, espero que estéis muy bien. Yo pues he estado, estoy recuperándome ahora, pero lo que pasa es que fumo demasiado y por eso esa tos que estáis viendo. Aunque claro, los tiempos que estamos corriendo, pues dirán, pues no, pero he estado, digamos, medio confinado la última semana y media. Entonces, hay prioridades superiores. Yo no sé lo que va a pasar, no sé si me vacunaré, no me vacunaré, no sé lo que haré, porque obviamente si tengo que volver ahora sí me voy a tener que vacunar. Es bastante probable, por lo tanto, que me vacune, aunque no es de mi agrado, obviamente. Ojalá no. Ojalá pudiera traer a Brasil aquí mi jardín. Mi Maya, mi perrita, mi gato Temístocles, y todo sería perfecto. Pero mientras no sea así, pues bueno, tampoco pasa nada. Es decir, pues yo puedo ir y venir. Sabéis que tampoco hay que exagerar. La gente exagera mucho, y aquí en España, en cuanto dije lo de, no se lo esperaban de que yo tuviera mi casa en Brasil, que tengo mi casa en Brasil cuando quiera. No se lo esperaba, no esperaba, pues mira, este es mi gato, este es mi perro, tal, mi esposa, no sé qué, tal, no se lo esperaban, al contrario, la reacción que han tenido ha sido como de intentar deslegitimarme, ¿vale?, eliminarme de la ecuación y hacerme sentir como si fuera un papanatas, o ningunearme, o hacerme sentir como si fuera nada. O sea, pero ya no solo la nada típica mía, es decir, mi nada normal, sino una nada inferior que yo desconocía, en la cual ni siquiera existe la posibilidad de que yo haya podido escribir tantos libros o de hacer tanta actividad sobre el tema de ufología. Yo, como os digo, no sé si seré un pionero en el tema de ufología en España, ni siquiera lo considero ufología, creo que ya os lo sabéis, yo lo llamo exocosmobiología, y sí que soy pionero en una cosa, soy pionero en amor, en cariño, soy pionero en no rendirme, y soy pionero en renovarme. Como veis ahora, pues me siento mucho más joven que hace a lo mejor unos tiempos atrás, ¿no? Y es todo por un apercibimiento espiritual, os lo digo así. Bueno, espiritual, interacción entre campos de fuerza del universo, ¿no?, que crean tecnologías y tal, bla, 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 bla. Bueno, me voy a callar ya estoy un poco cansado del programa de hoy. Creo que vosotros también, creo que habéis tenido ya bastante tralla con este programa de hoy, creo que ha sido muy interesante. Y no ha hecho falta poner ni una sola imagen, ¿os habéis dado cuenta? Podría haber puesto alguna, porque, bueno, voy a terminar con una... Es que estoy viendo aquí una cosa. Aquí en el manuscrito de Altair, el sincronario de los serpentarios.
Sí. Bueno, pues aterrizó, ¿no? Cayó un meteorito, un asteroide gigantesco en la zona de Sierra Morena el 14 de enero, ¿vale? Una nave de los niños de R, ¿ok? Tener en cuenta que justamente en esa zona, estamos hablando de Ciudad Real, pero en esa zona, Granada, Jaén, Ciudad Real, es donde se encuentra una gran ciudad intraterrena de los niños de R, ¿vale? Al sur de Granada empieza esa enorme ciudad intraterrena de varios millones de años de antigüedad. Entonces, el 14 de enero cayó este meteorito, se supone meteorito, ¿vale? En la zona de Ciudad Real de Sierra Morena, ¿vale? Y era una nave de los niños de R, ¿ok? Quiero que lo sepáis, ¿vale? Así que no os perdáis, de eso hablaremos en el próximo programa, de esta nave que cayó en las proximidades de Ciudad Real. ¡Qué casualidad! Como el caso Luisa en Ciudad Real. No hay casualidades, ¿vale? Así que sigamos adelante, seguimos adelante con más ímpetu que nunca y con una renovación total física, como habéis podido comprobar, a pesar de algunos problemillas y tal, pero se me nota en el rostro, en la expresión, y estoy mucho más tranquilo ahora y mucho más feliz, sobre todo. Así que cada uno tiene lo que se merece en esta vida. Gracias por la atención. La Resistencia Continua 2022, Planeta Intraterreno 2022, os quiero. Y no os rindáis nunca. Chao.